¿Por qué pensás que estamos tramando algo? Porque es más que obvio. Si no, ¿a qué se deben tantas preguntas sobre el pasado de esta casa? Porque quiero conocer el pasado de nuestra familia. ¿Te parece mal eso? No soy estúpida, Fabio. Quiero saber la verdad y quiero saberla ya. Nada más quiere conocer el pasado de su familia. ¡No estoy hablando con vos! Fabio, quiero que hablemos esto a solas y no delante de extraños. Te pido un poco más de respeto, abuela. No solo porque Melina va a ser la madre de mis hijos, sino también la madre de tus bisnietos. Prefiero arder en el infierno antes que tener bisnietos de esta. Además, conociéndola como la conozco, no me extrañaría nada que terminara endosándote hijos de otros. ¿Pero qué estás diciendo? ¡No, pará! ¡Me puedo defender perfectamente sola! ¿Quién pensás que sos vos, vieja, para hablarme de esta cosa? ¡Pará! ¿Quién pensás? ¡Dejala, Fabio! Dejala. Que al fin se muestre como es, así conocemos su verdadera naturaleza. No sabe con quién se está metiendo. Te la presento, Fabio. Esta es la verdadera Melina. ¿Fabio Sireno es un impostor? Si esto es cierto, papá, ¿quién es el que se esconde detrás de él? Papá, escríbemelo, por favor. Renzo, de amor. Dios mío, Iago tenía razón. ¿Qué pasa? Papá, ¿qué pasa? Papá, tranquilo. Tranquilo, escúchame. Tranquilo, escríbeme lo que quieras decirme. Tranquilo. ¿Qué? Chaco. Ay. ¡Hablaste! ¡Papá! Yago. Papá, sí. Yago fue el que me lo dijo. Él me contó toda la verdad. Lo que necesito saber es cómo hizo para entrar a esta casa, papá. ¿Cómo hizo para conseguir los documentos? Alguien tiene que haberlo ayudado. ¿Ya no confías en mí? ¿Qué pasa? No puedes hablar, te comieron la lengua los ratoncitos. ¿Eh? Claro, no querés que te escuchen acá, ¿no es cierto? Pero yo sí quiero que escuche. Vamos a hablar un poquito. Habla en voz alta. ¿Qué viniste a buscar acá? ¿Qué te falta? ¿Eh? Vine a buscar todo lo que me pertenece. Ah. ¿Te olvidaste un cepillo de dientes? ¿O un par de calzoncillos? Venís a buscar a tu chica, ¿no es cierto? Venís a buscar a Morena. Vengo a buscar a Morena, sí. Ah. Y las cosas que me despojaron. Bueno, vamos a ver, para que no te olvides de todo lo que tenés que llevarte, es un pasaporte a la prisión, ¿sabes? Yo me voy a encargar de conseguírtelo. Puedes tirar el teléfono, pero la prisión va a seguir igual, ¿sabes? ¡Ay! Es una traición eso, ¿eh? ¿Eh? Te voy a matar, chiquito. Te voy a matar. Yago es inocente, papá. Yago no mató a mi abuelo. Tienes que creerme, por favor. Papá. Yago es inocente. Él me lo dijo y yo le creo. Papá, por favor, no me vayas. ¿No te das cuenta que tenemos que estar unidos? Hay un asesino en la casa, papá. No! No!
bien. Tomás, Tomás, por favor, no te muevas. Nada, mamá, se tropezó, punto. Pero está sangrando, Moni. Sí, sí, pero es un corte superficial. Tomó demasiado otra vez y se tropezó con la mesita. No tomé tanto, hubiera querido, sí. No, no, lo único que pasó fue que está acá tu Yago, ¿sí? Está acá en la casa, ¿ok? No empieces, Tomás, basta. No pienso nada, digo que está acá en la casa y que me atacó él. Estás inventando. No estoy tan borracho, ¿ok? Luisa, andás al café, por favor. Un café bien fuerte. ¿De verdad que Yago volvió? ¿Está en la casa? Eso no te importa, Luisa. Por favor, andá a hacer un café. Cortado. ¿Cómo puede ser posible que uno está cara a cara con el chisme y le mandan a hacer café? ¡Café! Che, Luisa, ¿qué es lo que pasa? Acá está el ahí llegó. Llegó el último orejón del tarro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que Yago está en la casa? ¿Yago está acá? ¿Estás segura? Segurísima, querida. ¿Pero para qué vino acá? Pero... ¿cuál está la boca del lobo? No sé, por lo que sé, es capaz de cualquier cosa. Y tengo una noticia peor. Si vino acá, no fue precisamente a verte a vos. Ahí está. A ella la abandonó René, entonces que tira para acá la cosa, ¿no es cierto? Ah, no, no. No, 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 no. No te lo voy a permitir. Además, te digo una cosa. Mira, lo voy a dejar pasar por alto este comentario libidinoso. ¡Libidinoso, pobre René! No quiero ni tocar el tema. Pero por otro lado, digo que estar al lado de Yago en este momento puede ser muy peligroso, así que mejor que no te vino a ver a vos. Te prometo. Pero si solo vi capaz de hacerle algo a alguien, Luisa. Vos lo conocés. El pobre Adolfo no diría lo mismo. Paz, descanse. Pero no lo mató Adolfo. Y vos sabés que no lo mató. ¡Bueno, basta! Con eso. ¡Basta, basta de hablar de este chico! Rubiecito, lindo, ojos claritos, boca grande. La barbita, ay, me caliento el café y vos me vas a traer las tazas. Vaya a traerme las tazas, vaya a traerme las tazas, por favor. Dígame, doctor, ¿lo que acaba de decir se puede considerar cierto? En el 100%, creo que lo que contó fue lo que pasó. Entonces es lo que sospeché. Siempre sospeché que Aldo Sireña tenía que ver con la muerte de Adolfo Chávez. Está clarísimo. Lo tenemos. Exactamente, sí, yo no cantaría victoria, comisario. ¿Por qué? Y porque en ningún juzgado le van a aprobar una declaración bajo hipnosis. En ninguna corte va a ser aprobado como prueba. En la corte no, pero acá sí. Si lo traigo al juez y lo hago hablar a él, está perfecto. Perdón, con todo respeto. Yo me parece que llamarlo al juez a esta hora, despertarlo, traerlo, si el acusado decide no hablar, se puede poner de mal humor. Así que no se puede despertar al juez. Después quieren que haya justicia en este país. ¡Despiértelo! Tengo mucho que hablar con este sujeto. ¿Uno o dos, señora? Cinco. Ponele bastante, que es mejor. Vamos, bueno. Toma el café que te va a servir. Yo pedí un cortado. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Tiene que ser café. ¿La reunión familiar? No, ninguna reunión familiar. ¿Quién es vos? Yago está en la casa. ¿Cómo que Yago está en la casa? ¿Cómo que Yago está en la casa? ¡Está en la casa! ¿Quién te crees que me hizo esto? Pero hay que encontrarlo. Hablaron con Llamita porque seguramente... ¡Fabio! Por favor, no pierdas el tiempo. ¿No te das cuenta que está borracho? Se tropezó solo. ¿Pero qué te pasa, Morena? ¿Lo estás encubriendo a Yago? Morena, me parece que está llorando el bebé. Anda y atendilo, por favor. Lo que quieras. Voy a hablar con la gente de vigilancia para que revisen la casa. Thank you.
precioso.